La Muela se fundó en el siglo XIII para establecer un núcleo de población con el fin de luchar contra el bandolerismo que invadía las tierras desiertas entre Zaragoza y la Almunia. Su urbanismo de calles paralelas y perpendiculares parece ideado para defenderse del fuerte viento que sopla en este altiplano. En el centro de la población se ubica la iglesia de San Clemente, un edificio del siglo XVI con su torre mudéjar como faro que compite con los modernos molinos de viento. Se trata de un templo de mampostería con sillares en los arcos y contrafuertes y recrecida con un remate de ladrillo. En la fachada de los pies conserva una torre mudéjar muy sencilla, decorada con frisos de ladrillo en esquinilla y grecas de cerámica bicolor. El pequeño cuerpo doble que corona la torre y que aloja las campanas y el reloj es fruto de una restauración realizada en 1958. En el interior de la iglesia hay que admirar la belleza de sus bóvedas estrelladas y la buena factura de su retablo mayor renacentista, dedicado al titular de la iglesia. Otros elementos de interés son la talla de la Virgen del Rosario del siglo XVII, un crucificado de madera policromada de finales del XVI y el retablo de San Antonio Abad con pinturas del XVI y esculturas de los dos siglos posteriores.